difícil ser serio, ¿eh? Hola a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Valentina Salesi. Mi nombre es Matías Merlo y esto es Cuchinare. Me encantó esa que hiciste ahí. Hoy voy a hacer una receta. Estoy para Paquita. Para Paquita, tal cual. Unos alitas de pollo reforzadas. Fácil, rápido, rico y económico. Me encantó ese punto, entonces yo voy a ir por ese mismo perfil. Tres ingredientes nada más, un cóctel que te llevo de vacaciones a Pinamar yendo a la dietética. ¿Pero qué? Así de fácil. Mirá. Ahora un ratito igual. Después del corte. Once de la noche todavía no contesta. No le contesta. Baila. Una de la mañana. ¿A la una? Todavía no hay respuesta. ¡Ay, todavía no! Dos de la mañana me dice que está dispuesta. A las dos dijo que sí. Yo ya estoy durmiendo. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. No, tres lo lamento. Mañana a las ocho tomamos mate. A las tres ya no. Mejor, que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres una bonita. ¡Ay, me encanta! No me ¡es viernes, bueno. Matías! ¡Es viernes! ¡Es viernes! No es tres de la mañana. Pero es tarde, es tarde. Esta semana se me hizo chicle. Estoy feliz que sea viernes. Estoy pensando es, nosotros sí te respondemos el mensaje a la una de la mañana. O ahí, estamos ahora, cerca. Ahora. Sí te respondemos y venimos con recetas para todos. Acá, viernes, con vos. Che, hoy estoy reloaded. Con estas alitas de pollo reloaded. Reforzadas. Porque, ¿qué pasa? ¿Yo te arranco a cocinar, puedo? No pasa nada, perfecto. Por favor, estamos para bien. Esto. ¿Qué pasa? Yo digo, quiero hacer alita de pollo, pero... Sí. No cualquier alita de pollo. Quiero hacer alguna que tenga como crunchy, punchy. Y viste que a mí me gustan las papas que hice la otra vez, con panceta, ¿no te gustan las papas a vos? Claro. Se me ocurrió mezclar todo alita de pollo reforzada. Bueno, alita de pollo. Ahí va, con piel, con tutti. A Troden. Muy bien. Traje mis guantes de látex, que ya sabes cómo se ponen. A ver. Pará. Permiso, permiso. Así yo, pero que estuve practicando. Te voy a mostrar cómo estuvo practicando cómo ponerse los guantes, mirá. Así, chicos. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Secretito de... Adrián. Adrián. Me enseña tantas cosas. El tipo, viste, todos los días aprende algo diferente. Es muy importante saber cómo se ponen los guantes de látex. A esta salita de pollo le voy a agregar pimentón. Yes. Ají molido. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a marinar con aceite. Decime que tenés. No me vas a hacer esperar a que eso. Te voy a contar algo. Si vos a esto. Lo. Dejas reposar en la heladera. Te pusiste a la izquierda. Me puse siempre. Ay, chicos, tengo un problema con los guantes y con las medias. No hay un día que no me ponga las medias, el talón al revés. No hay un día. Y con los guantes lo mismo. ¿Qué te pones el talón en los dedos? No, me queda el talón arriba, ¿entendés? Es horrible porque es que es distracción. Esto es así, chicos. Entonces. Sal y pimienta, obviamente. ¿Qué pasa? Si yo tuviese... Espera, yo te lo... Ay, sí, me encantaría, no, ¿sabes? Así no manchamos... Sí, pero te pido, por favor, que el tema de la sal también la tienes para atrás. Ah, dale, ok, vamos. Ok. Vos me decís basta, ¿eh? Basta. ¿Sabes qué es lo mejor? A ver, un poquito más de condimento, un poco más ¿que estemos todo. Acá juntos? Eso es otra lo mejor cosa, de todo. Lo mejor de todo es que vos... Vos me decís basta, ¿eh? Perdón. Basta. Más ají molido... Decime basta cuando... Muy bien, hay que matar al diablo, señora. Lo mejor es que vos a esto, antes de meterlo al horno, lo dejes una o dos horas en heladera. ¿Me darías un poco más de condimento, pero por favor, supuesto. Matías? Me encanta esta función que tengo. ¿Todo? Bueno, sigamos con todo. Te lo voy dando así de... No, tirala, dale, de una. Va. Bueno, ¿qué pasa? Si vos lo llevas a la heladera, los sabores ¿también? Se impregnan, todo entero. No. Si lo llevas a la heladera, los sabores se impregnan. Si lo dejas de un día para el otro, mucho mejor. No, pará, Matías, no nos poliés la receta. Yo no tengo un paso adelantado porque tiempos televisivos, tiempos crueles. Directamente lo voy a tirar en el horno. Pero lo ideal... Lo ideal es el paso adelantado.
que en este momento no lo estaría teniendo. Esto a un horno de 180 grados. Voy a hacer una cosita más. Tengo panceta seca, pero te voy a enseñar cómo se hace. La clave es a fuego lento. No hace falta agregarle ninguna... Tu mirada. Contigo tengo el alma enamorada. Sí, perdón. No hace falta agregarle ninguna grasa de contacto porque ya tiene mucha grasa la panceta. Y esto es secar de esta forma. Si vos tenés el horno prendido, también tirás... Eso es lo que te iba a decir, podemos... Pues, en, claro, podés aprovechar la estufa, tirás una placa a la panceta y listo. Y esto se hace lentamente. Si querés, vos podés ir arrancando mientras se va secando la panceta. La idea es esa, no cocinarla, sino secarla. Bueno, si las cámaras me acompañan... Era hermoso. A él le para encanta decir eso. ¿Sabes? Sí, yo... ¿Qué? Hay dos, viste, la del paso adelantado. Sí, la del paso adelantado, me encanta. Hace frío, no es ninguna novedad lo que estoy contando, pero es muy bonito cuando están estas temperaturas pasear, salir a pasear. Sí. Lo de Mar del Plata, ¿qué hacemos? Salimos a pasear, nos vamos a Pinamar o a Miramar. Qué lindo Pinamar. Vamos paseando y otro día estaba en Pinamar, me bajo del auto, digo, qué lindo hacer un cóctel que tenga estos sabores, estos perfumes. De pino, de mar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Te voy a llevar a pasear por Pinamar, pero en invierno, que es otro sabor que no otra tiene, cosa. No tiene nada que ver con el sabor de verano. ¡Qué lindo! Por empezar, hongos de pino. Mirá, te los muestro. Fáciles, simples, se consiguen en cualquier dietética. Bien. Compramos los hongos de pino. Los corté. Secos. Secos, sí. Sí. Los corté. Me encanta el perfume del hongo de pino, porque es una cruza entre humedad, entre herbáceo, tierra. Sí. ¿Qué voy a hacer? Una tintura madre. ¿Cómo hago esto? El nombre parece como muy rebuscado, pero lo que voy a hacer es básicamente dejarlo en alcohol. Yo usé vodka, elegí vodka acá. Lo tapás entero de vodka. Exactamente. Entero de vodka. Aproximadamente, mirá, con un día, el hongo de pino aparte es muy potente, con un día te recontra alcanza. ¿Te comes un hongo de esos y ya está? No, vamos a usar el alcohol. No lo vamos a comer, vamos a usar el alcohol. Es para extraerle, en el alcohol le extraemos el perfume, aroma, sabor. Ok, perfecto. Así que esto con film se va a la heladera. Y por el otro lado... Agua. Water. Exactamente. Y lo que voy a hacer es con un poquito de jengibre. Sí. Este es un cóctel que es súper simple. El sabor está buenísimo porque te va a quedar sequito, te va a quedar con ese aroma también del pino. Yo me voy a quedar acá rallando. Bien. Para agregarle sabor a jengibre, le voy a agregar unas moneditas y lo voy a pasar un sifón. Bárbaro. Si no, la otra que podés hacer, si no tenés un sifón... No, si no tenés un sifón, ¿qué? Comprás la soda y le agregamos el jengibre. Me encanta. Vas a perder un poco de burbuja, pero bueno. Bueno, vas a tener la soda de jengibre igual. Yo estoy en el proceso de que la panceta se seque, le falta un toque, así que si querés, lo esperamos, ordenamos un toque y ya armamos todo. Dale, perfecto. ¿Cómo viene el secado de la panceta? Mira, sacamos la panceta, la pasamos a un papel absorbente. Ajá. Yo igualmente, como te gusta decir a vos, tengo un paso adelantado, Matías. Sí. Ahí la ves, a la pancetita toda preciosa, qué rico el olor. Qué rico desayunar con bacon. Sí, y huevo. Oh, yo igualmente, ahora que estoy más grande, no me cae tan bien como antes. Valentina, todavía sos chica. 22 de aportes, Matías. La verdad que sí. Ya estamos más grandes. Bueno, más panceta. Sí. ¿Cuántos años tenés? Decime tipo 28. 30, 35, 35, 40. 28. No, dale, dame un box. No, 34. ¿Está bien? Sí, obvio. Sí. Bueno, ¿qué estoy haciendo? La estoy cortando groseramente, como me gusta a mí. Ahí va. ¿Y bien esto? Identificado. Te lo termino en 5 segundos porque lo meto al horno de vuelta. ¿Qué hago? Voy a sacar las alitas que ya están a punto caramelo, pero le faltan el touch que yo quería darle. ¿Qué, cuál es? ¿Cuál es? Es. Es. Queso cheddar. Matías, queso cheddar. Eso es queso. En hebras, ahí, cortadito. Todo, ¿eh? Con tutti. Ahí vamos, dale, campeón. Las alitas marinadas con el queso cheddar y además la panceta. Sí. Y la panceta. Un besito para todos mis compas. Y esto va de vuelta al horno. Nada, que si ahora tiene queso. Un toquecito. Listo. Lo que me olvidé de contarte es de que le tenías que agregar algo para edulcorarlo. O azúcar o miel. Yo agregué miel. Bien. Elegí miel. ¿Querés azúcar? Adelante. ¿Querés algún edulcorante? También. Bien.
Acordate de sí de sacarle, si lo vas a meter al sifón, de sacarle el jengibre. Así que no me queda más que ahora agregarle el gas. Chequeado el horrible de esto, sí. Perfecto. La idea es que vaya a la heladera un ratito con frío. No sé cuánto tiempo me vas a dar para que esto tome algo de frío, pero bueno. Acá hay señor. ¿Qué? Una horita, dos horitas. Y después seguir. Para tomar el buen trago, ¿no? Perfecto, hora y media. Hora y media, bueno, perfecto. Listo. Che, ¿vos querés emplatar? Yo estoy para emplatar ya, no sé. Y yo te puedo servir el cóctel directamente para no perder el gas. Y bueno, dale. Vamos. Baby Shark. Baby Shark. Mami. Gracias, Aptra. Gracias, Aptra. Baby. Cacho Rubio en este momento está anotando. Canal 13, Cuchinare. Matías, poné un poco de onda. Ahora no se entiende. Baby Shark, tiburón. Mira el tiburón. Vale, tenés un problema con los animalitos. La verdad, es una gallina. Este tipo es un cortamambo, ¿sabes? ¿Sabes que eso es un cortamambo? Tenés razón. Es más, ¿sabes qué te voy a regalar? ¿Qué? ¿Viste que nuestro hit era saca la placa al oro cuando hacíamos? Abuela Elba, te lo dedico a vos. Espera, te pongo. Ah, poneme algo acá abajo porque no quiero quemar la madera, ¿no? Porque Gabo hace pata. ¿Pero sabes que me estoy quemando? Bueno, la mano se recupera. Muchas gracias. Ay, por favor. Dale alegría, alegría, mi corazón. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a desmoldarlo, voy a pasarlo acá. Pero antes quiero mostrarle esta manualidad que hizo Adrián para que, nosotros no nos quememos. Pues lo pones así y agarras el pollito ahí, Lalita. Claro, y vos sabés que esto está basado en una técnica oriental de origami. De origami. Donde vos podés, a su vez, como. No. Y la técnica es que lo que chorrea. Voltea, tiene un desarrollo científico. No, la verdad que esto es. Este tipo te viene con jamón y morrón, che. Bueno, voy a desmoldar todo esto. ¿Vos qué? Te faltó hacerme como un. ¿Vos? A ver. Yo voy a terminar el cóctel, mira. Me encanta. Tengo todos los ingredientes que estuvimos preparando, así que vamos a empezar a componerlo. Bien. 2 onzas de whisky escocés. El que más humo tenga, si te gusta el humo. Voy a agregarle las otras 2 onzas de este lado y le voy a agregar un dash más, porque si no me voy a quedar cortito. ¿Un dash? ¿Qué sería un dash? Un dash es una medida intermedia. Yo acá me fui casi a media onza, así que. Pero depende mucho del calibre que tengan tus vasos. Whisky escocés. La soda de jengibre que hicimos, le tengo un miedo. ¿Por qué? Que tenga una super power presión. ¿Viste? Ahí. No, va bien, va bien. Ahí va. Baby Shark. Ahí lo voy a agregar. Sí, bueno, quería ver, quería controlar a la capacidad de gas de. Perfecto. Ahí está 1. 2. Ah, mira la espuma que va a quedar. Qué rico olor. Ahí está. Y voy a agregarle hielo. Bien. Los cubitos. Clave, de hielo. Fundamental, lo que siempre dice Matías. Si no hay hielo. No hay cóctel. Hielo. Ah, mirá, alto bloque. El otro hielo. Ahí está. Qué lindo. Qué lindo, Voy a completarle acá. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Mami, y por último, ¿dónde está? ¿Qué? Mi tintura madre de hongos. O sea, los pusiste en una conserva. No, al alcohol solamente para extraerlos. Este sí tiene 48 horas y con un goterito. Cuanto más tiempo. No, tampoco tanto porque te vas a pasar, ¿eh? Y va a quedar muy fuerte. Con un goterito. Unas gotitas nada más, es para. Ah, gotitas nada más. Sí, unas gotitas es solamente para darle perfume. Si vos lo querés dejar. Sí, ahora le saco los hongos, sí. Ah, bien. ¿Cuánto dura más o menos? No, a ver, garantía de Matías Merlo que viene y te la firma. Firmado todo. 20 días, un mes yo te doy, pero es mucho más tiempo. Ok, perfecto. Y para decorar, por último. En esta te voy a hacer trampa porque no hay ciprés de pino en porque el. Porque estábamos en Pinamar. Claro, pero dije pino y quería una notita un poco más cítrica, entonces elegí estos cipreses de limón. ¿Qué es dónde lo conseguiste? Porque es un aroma muy asiático. Lo conseguí en el patio de casa, pero si no, en los viveros hay un montón. Y son re baratos además. Ahí lo puso con el coso y yo. ¡Pah! Los dedos. Ni importa, bueno, pero ni si no importa. Te exacto, lo puedes poner con los dedos. Ni importa. Yo me tomo este. ¡Ay, qué rico! Tengo ganas de tomar este trago. Bueno, ¿brindamos? Chin, chin. Por el amor, te felicito por tu novia.
Yo te felicito por el amor que me acabas de hacer con estas alitas de pollo. Él la quiere zafar, él la quiere zafar. Permiso. ¿Por qué no le invitamos un día al piso? Oh, qué rico está esto. ¿Te gustó? Oh, sí. Está bien el origami aplicado, bien así. Se nota el whisky, pero no mucho. No invade. O sea, los sabores están. Te estoy esperando a vos, Valentina. Bueno, gente, ¿cómo? Ay, perdón, porque no sé cómo. ¿Así? No, como vos quieras. Como vos. Te estoy esperando porque quería ver cómo haces el mordisco de una manera delicada. Pará. Pará, porque no está siendo delicado el tema del agarre. Ahí va. A esto. Bueno, gente, a ver. Facilísimo. Facilísimo y muy rico. Muy sabroso. Para acompañar con esto, que aparte que disfruten el fin de, hagan esto que es facilísimo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y nosotros nos quedamos cantando. Baby Shark. Baby Shark.